Buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. Amén hermano, Dios les bendiga. Estamos listos para recibir la clase, la materia de Abraham, el justo por la fe vivirá. Bienvenidos. Amén. Bienvenidos, espero que esta tarde, pues, sea una tarde de bendición en el sentido de que vamos a recibir, ¿Verdad? Edificación de nuestras almas con respecto a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por darnos el privilegio de iniciar nuestra clase virtual esta tarde. Un privilegio para nosotros, Señor, poder estar aquí reunidos, poder disfrutar de la comunión contigo, Señor, en esta preciosa tarde. Gracias por la vida y a cada uno de los que están presentes esta tarde. Pido tu bendición para ellos, Señor, que nos des esa iluminación en nuestras mentes para entender todas estas verdades. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Esta es una nueva materia. Quiero decirles que esta materia eh, a mí me la dio un pastor que se llama... Scott Johnson, así se llama él. Un buen, un buen pastor maestro, ¿Verdad? Este, él disfrutaba dando la materia, yo también disfrutaba escuchando al pastor Scott. Vamos a ver, eh, nos vamos a centrar en un personaje llamado Abraham. Acuérdense que todos nosotros hemos manejado la idea de que Abraham es el padre de la fe. ¿Verdad? Así hemos manejado esa idea. Y no es incorrecto, es correcto, ¿verdad? Este, Pero antes de entrar de lleno a la vida de Abraham, eh, ustedes han escuchado esta frase, el justo por la fe vivirá. Esta frase está en Romanos 1, versículo 17, y está también en un libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, que también ahí está, hermanos, ese, esa... Esa frase, ¿verdad? En un en un profeta menor del Antiguo Testamento, eh, que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Entonces, este vamos a estar viendo prácticamente la vida de Abraham, y vamos a ver que Abraham la en la lección uno Abraham ingresa a la escuela de de la de fe de Dios o a la escuela de la fe de Dios, ¿verdad? Él ingresa a la escuela de la fe. Hermanos, yo creo que a todos nos ha tocado entrar a esta escuela, ¿verdad? Que es la escuela de Dios. Es una escuela de Dios. Y para iniciar vamos a leer Gálatas 2:20. Y voy a leer el pasaje con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien. Hermanos, eh, este es un versículo prácticamente bien interesante. Fíjense que eh, a mí me sorprende el apóstol Pablo, él dice en este, en este versículo: Ya no vivo yo. Sí, dice Pablo. Antes de ser salvos, nosotros. El, el yo reinaba. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y así va. El yo reinaba. ¿Verdad? Este, pero cuando ya somos salvos, cuando ya creemos en Jesucristo, empezamos a entender de que no, no somos nosotros. ya Sino que ahora Pablo dice: eh, Más, más vive Cristo en mí. ¿Verdad? En mí. Mas vive Cristo en mí. ¿Verdad? El Señor viene a morar a la vida del creyente que ha creído en el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y Pablo entendió, al inicio tal vez no lo entendió, pero después cuando Dios le fue revelando su palabra, y él entendió que, dice, y lo que ahora vivo en la carne, ¿Verdad? No estamos hablando que estamos pecando, ¿verdad? sino que en nuestro cuerpo mortal, ¿Verdad? Eh, y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo, está subrayado, en la fe del Hijo de Dios. Estamos hablando de vivir por fe. ¿Ya? Vivir en dependencia del Señor. ¿Verdad? Dice que Él hoy su vida en la carne la vive en la fe del Hijo de Dios. ¿Verdad? Qué interesante, hermanos, es saber que los creyentes debemos de aprender a vivir por fe. ¿Verdad? Eh, algunas personas no no viven por fe viven en la viven hermanos de siempre siendo dirigidos por su naturaleza pecaminosa verdad pero no aprenden a vivir por fe verdad y aquí dice que él vive ahora y ahora que vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí entonces ve, vamos a ver el hermanos que eh, que yo antes viviendo para el yo antes yo vivía para el yo aquí verdad antes de yo creer en el señor jesucristo yo vivía para el yo verdad pero cuando yo creí en el señor sucedió algo yo fui crucificado con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí estoy yo, hermano, con Cristo. Yo me, me he identificado con el Señor en su crucifixión, en su, aquí está crucifixión, en su muerte, muerte. ¿Vea? Y también me, me he identificado en su resurrección. ¿Vea? O sea, yo he re, 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 resucitado como una nueva persona en Cristo, ¿verdad? Entonces yo eh, eh, comienzo a vivir en la, en la escuela de la fe, empiezo a experimentar cómo es que Dios quiere meternos a todos en la escuela de la fe, ¿verdad? Eh, en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento provee muchas... Ilustraciones, ustedes ahí tienen en su en su alumno acerca de qué. Bueno, vemos acá en el Antiguo Testamento personas que fueron obedientes y personas, estaba hablando creyentes, va, que fueron desobedientes, ¿Verdad? Y eso no es no es algo raro también en nuestra época, en nuestro tiempo. Siempre hay, hay creyentes obedientes y hay creyentes desobedientes. ¿verdad? Pero estos creyentes, aunque sean desobedientes, nunca dejan de ser parte de la iglesia. Hermanos, nunca. ¿verdad? El pueblo de Dios del Antiguo Testamento es usado como un ejemplo del cual los creyentes del Nuevo Testamento pueden estudiar y aprender. Y de hecho, hoy vamos a hablar de de Abraham y, y nosotros podemos aprender de él. ¿verdad? Vamos a ver 1 Corintios 10, del 1 al 11. Dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de la gente del Antiguo Testamento, todos estuvieron bajo la nube. Fíjense que aquí hay una palabra que es bien común en este pasaje. Observen la palabra. Amigo. Todos estuvieron bajo la nube. Fíjense bien. Todos pasaron el mar. Observen, hermano, la palabra. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Observen la palabra, hermano. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Observen, por favor. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era, era, era Cristo. Pero de los, de, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ni seáis idólatras como alguno de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar ni fornicemos como alguno de ellos fornicaron cayeron un día veintitrés mil ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo te, le tentaron y perecieron por la serpiente ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, hermanos, este, podemos ver eh, que cuando estudiamos el, el el Antiguo Testamento podemos aprender de creyentes, ¿Verdad? Que obedecieron y creyentes que desobedecieron. El capítulo de Romanos, capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la escritura tengamos esperanza. Entonces, para nuestra enseñanza se escribieron. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es beneficioso para que nosotros lo, lo estudiemos, ¿verdad? Para que lo estudiemos. Ahora, las dispensaciones bíblicas, que es una materia que ustedes, la, la, algunos ya la vieron, otros no la han visto, eh, dividen la historia según los tratos de Dios con los seres humanos. ¿Verdad? Debe de interpretarse la escritura según el método de interpretación literal, gramatical e histórico. De esta manera se distinguirán las diferentes dispensaciones. Y las escrituras serán fáciles de entender. Dios ha gobernado de diferentes maneras en cada dispensación. Pero su método de salvación y santificación siempre han sido de la misma manera: por fe solamente. Bien, quiero decir algo con respecto a la dispensación: esta palabra, dispensación. Si usted me preguntara, hermano Johnny, y la palabra dispensación está en la Biblia, yo le dijera que sí. ¿Verdad? Hermano Saúl me puede leer Efesios 3:9. No estále hermano Saúl. Va, vale, entonces Sí, aquí sí, está, hermano. Ah, bien, bien. 3:9. 3:9, dice. 3:3:9, sí. Dice Efesios 3:9. Y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondida desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Gracias, hermano Dios, Yo, si ustedes me preguntaban si la palabra dispensación está en la Biblia, yo les digo que sí. ¿Verdad? No estamos inventando una doctrina, nada, nada por el estilo. Está, está clara en la Biblia. La dispensación bíblica. Y ahí, en esta, la palabra dispensación significa, viene del griego, o economía, que significa reglas de la casa, o sea que Dios ha tratado, ha dividido la historia según los tratos de Dios con los seres humanos, ¿Vean? Ha tratado Dios en la dispensación de la inocencia, trató Dios en la dispensación de la conciencia, trató Dios con el hombre, y así en cada dispensación, Dios ha estado tratando con el hombre, ¿verdad? Ahora, eh, hermanos, debe de interpretarse las escrituras según el método de interpretación, dice literal, gramatical e histórico. De esta manera se distinguirán las diferentes dispensaciones y la escritura será fácil de entender, ¿verdad? Dios ha gobernado de diferentes maneras en cada dispensación. Pero su método, oigan bien, de salvación y santificación siempre ha sido de la misma manera, por fe solamente. Vamos a ver acá que Abraham fue salvo por la fe, de la misma manera como somos salvos nosotros. Abraham es un buen ejemplo de una persona que fue salva por fe y que también vivió por fe. Sin embargo, durante su vida... En algunas ocasiones, fíjense bien, hermano, lo que estamos aquí mencionando. Oigan bien, desobedeció a Dios. ¿Lo ven? Ahora, cualquiera puede decir, si ha desobedecido, entonces no es salvo. ¿Verdad? Cualquiera puede decir eso. Pero no podemos decir eso, porque para Dios, él siempre se mantuvo salvo. Porque es Dios quien da la salvación. ¿Verdad? Sino que él no estaba entrando a la escuela de la fe y no sabía cómo es que se vive por fe. Él no sabía. Él necesitaba entrar a la escuela para aprender a vivir por fe. Y eso es lo que vamos a ver en esta materia. ¿Verdad? Aquí está, miren. Ustedes notan: aquí tenemos la dispensación de la inocencia. ¿Verdad? Este es el tiempo como Dios trató con Adán y Eva cuando no tenían ningún pecado, ya. Hay una cosa que sucede en cada dispensación y es que hay un juicio al final de cuando termina esa dispensación hay un juicio. Que ustedes ven aquí hay aquí está el juicio, amigo. en este punto aquí este es el juicio, este expulsión del huerto cuando ellos pecaron. Ellos fueron expulsados del huerto. Ya. De ahí entramos con otra dispensación, la segunda, que es la dispensación de la conciencia. ¿Me entiendes? Imagínense cuánto duró. 1550 años. 1550 años. No tenemos información del tiempo de la dispensación de la inocencia pero sí ya eh, se ha hecho cuentas y, y tenemos el tiempo de la esperación de la conciencia 1500 años, ¿verdad? Aquí acuérdense que el hombre el, el hombre se reprodujo en estos 1550 años mucha gente, millones de personas y el, dice el capítulo 6 del libro de Génesis que el hombre todo pensamiento del corazón del hombre era de continuo solo al mal entonces Dios manda un juicio. Ya les dije, cuando termina una dispensación, cae un juicio. ¿Cuál juicio cayó? El diluvio. El diluvio, hermano. Capítulo 7 de Génesis. ¿Verdad? Y murieron todos ser vivos. Humanos, animales. Solo se salvaron ocho personas y los animales que Dios... ¿Verdad? Metió al arca. De ahí entramos a otra dispensación que se llama gobierno humano. Aquí, hermanos, surgen las naciones. Pero esta dispensación termina con la Torre de Babel, capítulo 11 de Génesis. ¿Me entienden? Y ustedes saben lo que aconteció ahí fue lo que aconteció bueno aquí está aquí tenemos la tercera dispensación ¿verdad? esta es la tercera pero aquí sucede un juicio es la confusión de las lenguas Ay, perdón aquí me, me adelanté aquí está tenemos la, 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 las lenguas la confusión de las lenguas esto está en el capítulo 11 ¿verdad? ya ahí surgieron las naciones verdad cada quien con su idioma para poderse entender y así distribuyeron las naciones después de este de esta de este dispensación del gobierno humano entramos a una dispensación que se llama la promesa bueno aquí tenemos el gobierno humano ¿Ya? El gobierno humano ahora entramos a la promesa aquí en esta dispensación está el hombre que por quien vamos a estudiar de quien vamos a aprender, que fue metido a la escuela de la fe. ¿Cómo se llama ese hombre? Abraham. Aquí está. ¿Ya? Eh, y después de eso, eh, Israel fue esclavo en Egipto, un juicio que cayó sobre ellos, el juicio sobre Egipto, ustedes lo conocen bien, las diez plagas, Israel estaba esclavo ahí en Egipto y Dios lo saca, hermano. Y le da a un hombre llamado Moisés la ley. Entramos a otra dispensación, que es la quinta, que es la ley. ya La ley. ¿Me entiendes? Eh, en, ¿puede, ¿Puede, hermano Saúl, leerme San Juan 1:17? Sí. Dice San Juan 1.17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bien, entonces aquí, aquí Juan explica que, la, eh, que acaba de terminar la, la dispensación de la ley. Dice que la ley por Moisés fue dada y duró mil quinientos años. Pero la gracia, que es esta dispensación, la número seis, en donde estamos nosotros, hermanos, este es el tiempo de la gracia. Es el tiempo de la iglesia. Dios trata con la iglesia, no está tratando con Israel. ¿Ya? Dios está tratando con la iglesia. ¿Verdad? La iglesia la componen judíos y gentiles. ¿Entiendes? Pero entre cuando termina la ley hay un juicio, que es el juicio de la cruz, hermano. Tenemos el juicio de la cruz, donde Él muere, hermano, por nuestros pecados en la cruz. ¿Sobre quién cayó el juicio? Sobre Cristo. ¿Verdad? Sobre el Señor Jesucristo. Él pagó el precio por los pecados de la humanidad. ¿Verdad? Entonces, este periodo de gracia tiene ya más de dos mil años. ¿Verdad? Eh, tiene más de dos mil años. Desde que eh, muere Cristo en la cruz hasta este tiempo tenemos dos mil veintitrés años. ¿Verdad? Dos mil... Con este tal pones aquí cuesta con esta con, este, con este, 2023 20, 2023 años no sabemos si va a ser 2024 2025 pero eh, se va a dar se, se va a dar algo al terminar esta dispensación de la gracia se va a dar algo que se llama el rapto ¿verdad? el rapto de la iglesia. La iglesia va a ser sacada antes de que caiga el juicio de Dios, que sí es la gran tribulación. ¿Me entienden? Son siete años. Acuérdense la semana 70 de Daniel, la última semana que hace falta, ¿verdad? Y también, hermanos, eh, viene ese juicio y entramos a otra dispensación que se llama hermanos la dispensación del reino reino donde la iglesia e israel van a gobernar van a reinar van a, van a, aquí la iglesia va a gobernar verdad en esta dispensación del reino entonces hermanos es bueno que nos familiaricemos con este esta ilustración verdad que está acá porque estas son las dispensaciones son eh, cuántas siete dispensaciones, ¿vea? Muy bien. Algunos creen teólogos que aquí sucedió otra dispensación, aquí al inicio, ¿vea? Eh, esta dispensación creen algunos que es la dispensación angelical, así le llaman. Los ángeles, pues, fueron creados. ¿verdad? Pero bueno, eso no está ahorita plasmado bien, no, no está muy claro en la Biblia. Pero sí, hermanos, este son siete dispensaciones las que creemos, hermanos, que eh, son las que están. ¿verdad? Entonces, acuérdense que Abraham va, eh, vamos a tratar con Abraham y, y lo vamos a ver en la dispensación número cuatro, que es donde él vivió. ¿Verdad? La promesa. Acuérdense que Dios le prometió un hijo, ¿verdad? Por eso le llama la dispensa de la promesa. Dios le prometió un hijo. Entonces, Abraham, hermanos, fíjense bien lo que vamos a decir. Fue justificado por fe y vivió por fe. Letra A. Abraham fue justificado por fe sin obras o rituales. Muy bien. Ahí ustedes pueden ir llenando en su, en su folleto justificado y la palabra fe. ¿Verdad? Y eso está en Romanos 4, del 1 al 12. Vamos a verlo con detalle. Número 1. Pablo usa a Abraham como ejemplo bíblico de cómo un pecador es justificado ante Dios. Oigan, por favor. Oigan. Pablo usa a Abraham como un ejemplo, como ejemplo bíblico, de cómo un pecador es justificado ante Dios. Vamos a leerlo. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, fíjense bien, si nosotros creyéramos que por las obras es que él es salvo, tiene de qué gloriarse, dice Kiva. Pero no para con Dios. O sea que las obras no cuentan para la salvación, hermano. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y eso es bien importante. Esa frase, ¿qué dice la Escritura? Esa es la autoridad final de la verdad. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Qué interesante, hermano. ¿Verdad? Observemos, por favor. ¿Verdad? Bueno, si, si Abraham fue justificado por las obras, hermano, mire, tiene de qué gloriarse. Bueno, hay gente que se gloria por sus obras, por su esfuerzo. ¿verdad? Por su santidad, por su religiosidad, ¿verdad? Pero dice aquí, pero no para con Dios. A Dios no nos vamos, no vamos a echar a Dios a la bolsa, hermano. No, no, no. No es por tus obras, No, o sea, no es por tu propia justicia que tú vas a ir al cielo. ¿Verdad? No. Bíblicamente, justificado. Significa ser declarado justo ante Dios. Fíjense lo que significa ser justificado. Ser declarado justo ante Dios. Este es un término técnico y judicial que se usa en la corte por un juez para declarar a una persona que una persona es justa sin culpa y de una reputación recta ante la corte. Yo, yo, eh, antes cuando trabajaba en el chalet vendiendo comida con mi esposa, yo, le, yo evangelizaba a, los, a las personas ahí, ¿verdad? Y me decía un microbucero que ha estudiado abogacía, me decía, no, usted dice que es salvo, usted no es salvo, me dijo, aquí nadie es salvo, me dijo. ¿Cree usted que no soy justificado ante Dios? Yo le digo, no, me dijo. Ahora le voy a hacer una pregunta, es ¿eh? que usted es abogado, le digo yo. Cree que el, que el juez puede, puede declarar justa a una persona aunque sea culpable. Y se queda el hombre, hermano, así pensativo. Sí, me dijo, entonces, a mí Dios me ha declarado justo. Por solo el hecho de haber creído en él. ¿Verdad? Es así, eso significa justificado. Ser declarado justo ante Dios. Libre de culpa ante Dios. ¿Me entiendes? Eh, contado por justicia se refiere a una práctica contable de depositar fondos a una cuenta bancaria. La justicia de Dios va, fue depositada en la cuenta espiritual de Abraham en el cielo. La justicia puede ser por fe o por obras, pero no puede ser de las dos maneras a la vez. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a weá, ver, Romanos 11:6. Y si por gracia, o sea, si la salvación es por gracia, si mi justificación es, es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Se dan cuenta, hermanos, que, que la gracia y las obras no compaginan? Es como la, el aceite y el agua. Me entiendes? Nunca se van a unir, porque no, no, no se pueden unir. Lo mismo es la, la gracia con las obras. Por eso dice, y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si la gente cree que va a ser por obras, por obras, va a ir al cielo, ya no es gracia que se salva, ya no se salva por gracia, sino por obras. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Romanos 11,6. 6. Si es por gracia, ya no depende de, de obras. De otra manera, gracia ya no es gracia, ¿verdad? Muy bien. Mas al que no obra. Aquí vemos una ilustración de una persona que cree llegar a Dios por sus propios méritos humanos. ¿verdad? Yo no sé cómo es que las personas religiosas quieren llegar a Dios solventando, o sea, solucionando el problema ellos. No sé si me entienden. Es como cuando, digamos que usted es culpable, usted lo mandan a alguna corte y usted dice, yo me voy a defender solo, hermano. Yo me voy a defender solo. Eh, hermano, no es posible defenderse solo, hombre. No, el culpable no puede defenderse solo. Necesita un abogado, ¿verdad? No es por tus méritos humanos. La salvación no es un premio tuyo, ¿verdad? Es por gracia. Si tú has creído en Cristo, es por los méritos de Cristo, es por la fe sola en Cristo, es un regalo de gracia dado al pecador, ¿verdad? Entonces, Hermanos, ¿cómo es posible que la gente está creyendo todavía que por sus obras va a ir al cielo? Eso no es posible. No es posible. Bien, entonces Dios enseña claramente en muchos pasajes bíblicos cómo tú eres salvo, solo por fe y no por tus buenas obras. Bueno, vamos a ver unos pasajes bíblicos. Aquí están varios. Vamos a ver uno. Sabed pues estos varones hermanos que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Verdad? 39. Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel. Qué cree. Qué interesante, hermanos, lo que está diciendo el, 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 el autor del libro de los Hechos. ¿Verdad? Eh, Pedro, pues, ¿verdad? O Pedro, mejor dicho. Eh, él está anunciando perdón de pecados por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, es el único medio para recibir perdón de los pecados. Y aquí está diciendo, ¿cómo es que no es salva la persona y cómo es que es salva? Dice, y que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. O sea, hermanos, nadie puede ser justificado porque dice que guarda la ley, que guarda los diez mandamientos. No es posible ser justificado. En él es justificado todo aquel que cree. Si ustedes notan, en él está hablando de Cristo, vean. Y. Y aquí está la condición que es creer, ¿ya? creer. Entonces, no es posible por la, por la ley, por guardar la ley, que una persona sea justificada. Romanos 3, 24 al 30. Siendo justificados, fíjense con lo que dice la Biblia, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por me, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús ustedes ven este pasaje estás diciendo que la justificación es gratuita por su gracia es por la redención fuimos redimidos comprados por un precio verdad eh, y quién es el el, el, el la, la quién es el medio el, la persona que dios puso como el medio como el sacrificio que Dios acepta verdad porque la palabra propiación significa satisfacción, significa que Dios está satisfecho con la muerte de su Hijo para poder rescatar a la humanidad. Vean, dice que Dios puso como propiación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a ver, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Al que es de la fe de Jesús, al que pone su fe en Jesucristo, él lo justifica, él lo salva eternamente para siempre. Romanos dice: ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Y miren, hermanos, aquí está un rotundo no. No, dice aquí claramente Pablo que nadie puede ser salvo por obra. ¿Por la por las de las obras, dice? No, sino por la ley de la fe. Y mire la conclusión a la que llega Pablo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mire, ¿es, es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, Y ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, a los dos, a los judíos y a los gentiles, Dios los va a justificar por la fe. ¿verdad? Muy bien. dos 2.16. Este versículo es tremendo. Sabiendo, usted debe de saber que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Aquí dice cómo no es salva la persona y cómo sí es salva la persona. Voy a volver a repetir, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Así es como es justificado a una persona. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, dice. Nadie será justificado, hermanos. Es bien clara la Biblia que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie. Entonces Pablo usó a Abraham como ejemplo bíblico de cómo un pecador es justificado ante Dios. Dos. De acuerdo a Génesis quince seis. Pablo cita Abraham fue justificado solo por la fe. Está en Romanos 4, del 3 al 5. Veámoslo. Porque qué dice la escritura. O sea, aquí siempre la Biblia está eh, manifestando la autoridad de las escrituras. ¿Qué dice la escritura? ¿Veá? Esa es nuestra autoridad final. Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermanos, la gracia de Dios requiere que el hombre sea justificado solo por fe. Las obras humanas tienen su origen en la naturaleza pecaminosa y no pueden ser tomados en cuenta para la salvación o la justificación ante Dios. ¿Ya? Está Efesios 2, 1 al 9. Ya vamos a comentar este versículo. Sin embargo, una vez que la persona es salva, el Espíritu Santo produce en la persona las buenas obras cuando camina por fe en Jesucristo. Efesios 2:10 Tito 3:8. Santiago 2 enseña que un creyente es justificado por sus obras ante los ojos de los hombres, pero nunca ante Dios. Porque los hombres solo pueden ver la los hombres solo pueden ver la fe por medio de las buenas obras hacia los demás. Bien. Hermanos, qué interesante este párrafo. Este, si ustedes notan en Efesios, en 1, 2, 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Verdad que así dice? Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí no estamos hablando de obras. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice categóricamente, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, está bien claro que que no es por obra. Las obras tienen su lugar después de ser salvo. ¿Me entiende? Cuando ya la persona es salva y justificada ante Dios, hermanos, entonces ahí ya las obras vienen después de ser salvo. Mire como dice siempre Efesios 2 porque somos hechura suya, hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica cuando viésemos en ella. Entonces, el lugar correcto de las obras, hermanos, no es en el momento, no es para ser salvo. ¿Me entiendes? La fe sola en Jesucristo solo me da a mí la salvación. Y las obras están puestas después de que yo soy salvo. Ya no para salvación, sino para recompensas, ¿verdad? por nuestro servicio al Señor, etcétera. Las obras son, hermanos, el resultado de haber recibido ese regalo de la salvación. Acuérdese, por favor, de eso. Entonces Abraham fue justificado por fe sin obras rituales. Letra punto tres. Vamos al punto tres. Cuando alguien trata de obrar, oigan bien, hermanos, para obtener la justicia de Dios, entonces trata de obtenerla como un premio. Sin embargo, puesto que la salvación tiene que ser un don de la gracia de Dios. Solo puede ser recibida por fe, ¿verdad? Hermano, ¿Qué, qué tremendo lo que dice aquí. La salvación no es que usted la, la va a ganar. No, la salvación se recibe como un regalo. Entienda eso. Es como un regalo que se recibe la salvación. No es un premio que usted va a, a obtener. Entiende, sin embargo, embargo, puesto que la salvación, hermanos, eh, tiene que ser un don de la gracia de Dios, solo puede ser recibida por fe. Y aquí están los pasajes. Ya leímos algunos de ellos. ¿Vean? Dice ahora bien, el que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Más al que no trabaja, sino, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hay que entender, hermano, cómo es salva una persona. Y voy a ser categórico: por la fe sola en el objeto correcto, en Cristo solo. No hay más. ¿Verdad? Ahora usted me dice, hermano Johnny, pero, pero la, fe, la fe sin obras está muerta. Sí, eso es lo que dijo Santiago. Quiero aquí, creo que está por aquí, eso ese que dijo Santiago. Aquí está. Aquí, Santiago 2 dice: aquí, miren, hermano. Aquí, Santiago 2 enseña que un creyente es justificado por sus obras ante los ojos de los hombres, pero nunca ante Dios. Eso quiero que lo entienda. Santiago está hablando justificación ante los hombres. ¿Vea? Tenemos que dar buen testimonio, buenas obras buenos creyentes, ejemplares, porque el mundo, la, de la única manera que pueden creer que somos salvos, es que demos un buen testimonio, hermano. Esa se llama justificación ante los hombres. Pero no, no estamos hablando ante Dios. Ante Dios es solo por la fe, sola en Cristo, solo. ¿Verdad? Quiero que lo entendamos eso. Muy bien. Entonces, hermano, cuando alguien trata de obrar para obtener la justicia de Dios o la salvación, entonces está tratando de obtenerla como un premio. Acuérdense, la salvación no es un premio, es un regalo, ¿verdad? es un don de la gracia de Dios. Y solo puede ser recibida por fe. ¿verdad? Entonces aquí vemos ya el primero. Dice aquí, es la oración. Una manera de recibir a Jesucristo como salvador? No. La fe sola es la manera de recibir a Jesucristo. Bien, quiero aclarar algo acá, hermano. Hay personas que creen que haciendo la oración del pecador, la persona es salva. ¿Ya? Y ustedes saben que es bien común esa oración, ¿va? Pasan las personas, a recibir a Cristo y. Le dicen a la persona, repita después de mí. Entonces decimos, Señor Jesús, Señor Jesús, te recibo hoy, te recibo hoy. Como mi Salvador, como mi Salvador. Perdona mis pecados, perdona mis pecados. Y ahí y seguimos en la oración. No, la, la oración del pecador, hermanos, no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. No se encuentra. Hermanos, no la va a encontrar. Es la fe sola, es la manera de recibir a Jesucristo. Veámoslo, para que así entendamos esto. Por favor, hermano Félix, ¿está hermano Félix, por favor? Bien. No está hermano Félix. Bien, entonces hermano Saúl. Quiero quería que participara hermano Félix, pero no está, hermano Saúl. Puede leer, sí, puede leer San Juan uno trece, uno, uno, once y doce. El Evangelio sí. de San Juan uno, once y doce. Sí, dice, a los tuyos vino y los tuyos no le recibieron. Uh -huh. Más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Correcto. Muy bien. Bien. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. vea Bueno, lo rechazaron, va. Más a todos los que lo recibieron. Ahora, ¿cómo es que se recibe a Jesucristo? Ahí dice, a los que creen en su nombre. Le dio potestad de ser hechos hijos. De Dios. Ahí no estamos haciendo una oración del pecador, hermano. No. ¿Vean? La gente cree que por la oración del pecador es que la persona va a ser salvada. No, hermanos, no es eso. Es por creer en el Señor. Es la fe sola la única manera de recibir a Jesucristo. ¿Vean? Veámoslo. Bueno, aquí hay un pasaje que es bien contradictorio. Este es un pasaje que lo utilizan muchos en sus evangelismos. Veamos Romanos 10, versos 9 y 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Muy bien, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Bien, aquí se ve una aparente contradicción. Aquí se ve primero, este, voy a tratar aquí, hermanos, de, de, perdón. Aquí está la palabra, hermanos, como que si esta palabra, confesares con tu boca, es un requisito para ser salvo, y está otro requisito, creyeres en tu corazón. O sea, hay, 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 hay gente religiosa que cree que, hay que confesar con la boca que, que Jesús es el, es el Señor y creer y creer va. Nosotros hemos dicho que la única condición para ser salvo es la fe sola en Cristo, creer en Jesucristo. Es la única condición que hemos dicho nosotros. No confesar. La palabra, aquí el problema es que la palabra confesar la han malinterpretado. La palabra confesar. En el griego significa homologeo, decir lo mismo, significa eso, estar de acuerdo con Dios. Entiendo. Entonces, pero si ustedes notan en, en el versículo 10, se vuelve a repetir las dos condiciones, aparentemente, observen, se cree y se confiesa. Bien, si la, si la confesión fuera un requisito para ser salvo, Hermanos, entonces, ¿cómo pueden ser salvos los mudos? Hago la pregunta. No es posible, porque ellos no pueden confesar. Ellos no pueden confesar. ¿verdad? Entonces, eh, bien, aquí hay una pregunta. Buen punto, bien. Bien, entonces, hermanos, entonces. La Biblia explica claramente cuál es la condición. Veamos el verso 11. Pues la escritura, aquí está el punto, mire. La escritura. Hermano, la escritura dice, o sea, ese es el punto. Todo aquel que en él, aquí la palabra él, está hablando de la persona de Jesucristo. Todo aquel que en él, mire, creyere, esa es la condición, no será avergonzado. Entonces, la palabra confesar significa decir lo mismo, estar mentalmente de acuerdo. Igual lo mismo, luego hablar, decir, aceptarla. Ahora, hermano, quiero terminar la idea. Quiero que por favor, hermano Saúl, eh, empiece a leer desde el versículo 12, Romanos 10, 12. Hermanos, 10, no, 12 me dice, hermano. Ajá. Ya ahorita lo encontré. Del 12 en adelante. En adelante, va. Él no está aquí en la pantalla, por eso le estoy pidiendo que. Ah, ahorita que me... lo leo. Sí, sí. sí porque no hay diferencia entre un y griego pues el mismo que es el señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocare el nombre del señor será salvo cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído deténgase hermano Saúl cómo creerán Ajá. Ahí. dice ahí Ahí manténgase, le voy a pedir que lea después de, de más. Okay. Dice ahí, ¿y cómo invocarán? O sea, ¿cómo van a, a confesar, cómo van a hablar sin, sin haber, si no han oído? Entonces, ¿qué es primero? ¿Qué es primero, hermano? ¿Confesar o oír? Pregunto. Oír. Muy bien. Oír, muy bien es oír. Vaya, vale, sigamos hermano Saúl. Ahorita dice. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y ah. Oirán. Vale. vale, entonces eh, eh, ¿cómo van a creer si no han oído? O sea que entonces, que, entonces hermanos ¿y cómo creerán? Dice, vuélvanme a repetir el pasaje, por favor. Sí dice, "¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?" Muy bien. Entonces, primero es predicar, después es oír y después creer, vea O sea, aquí cuando creen es que son salvos. Y después van a confesar después de haber creído. Muy bien. Entonces, eh Continúe con el pasaje, hermano Saúl. Sí. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Muy bien. Herma... Sí, muy bien. Hermano Saúl, entonces hágame la, la lista de una manera ordenada. Primero son enviados, ¿verdad? Segundo, ¿cuál es el segundo? O sea, le vamos a dar vuelta a, a, a lo que Pablo escribió. Vamos a darle vuelta a lo que Pablo escribió. Primero, primero necesitan ser enviados. Después, predicar. Después, oír. Y después, creer. Y por último, y por último, van a confesar. Van a van a expresar ya siendo salvos. No sé si me entienden. Yo porque no tengo una pizarra ahorita aquí para mostrarles bien esto, pero... Hermanos, yo Entonces, quiero lo, 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 El orden sería, primero, enviado, ¿verdad? Enviado, correcto. Presentar, Ajá. oír, creer, oír, creer y confesar. Es correcto, ese es el orden. Ese es el orden, ¿verdad? Ese es el orden, ¿verdad? Entonces... Eh, eh, la Biblia está ahí, ¿verdad? Tenemos que eh, tomar el contexto, los versículos que están antes y los versículos después para no hacer una mala interpretación. Si yo tomo este pasaje de Romanos 10, 9 y al, al 11, hermanos, así, así de esta manera yo voy a hacer una mala interpretación. Voy a creer que confesar y, cre y creer son dos condiciones para ser salvo. ¿Me entienden? En el, ya en el 11 en el 10 siempre se mantiene si, si, dice con el corazón se cree para justicia y con la boca de comida para armación entonces si yo, si yo voy, a, voy, voy, a, voy a estar creyendo que son dos condiciones ¿vea? pero no, aquí en el 11 dice que la escritura dice todo aquel que en él creyere ¿verdad? que es la única condición para ser salvo hermano, entonces no será avergonzado ¿vea? no será avergonzado, muy bien eh, no sé, ¿tienen alguna duda otros? Pueden hacer la pregunta si quieren. Entonces, hemos visto que Abraham fue justificado por fe, sin obras o rituales. Cuatro. La salvación de Dios siempre ha sido por gracia, mediante la fe, sin rituales religiosos. Esto ha sido verdad tanto para los judíos circuncisos como para gentiles incircuncisos. Bueno, eso está en Romanos 4, versículo 6. Sí, démosle el 5, 6, sí. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que Abraham fue con, contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión y recibió la circuncisión como señal como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia qué tremendo pasaje hermano este si ustedes ven eh, hablando de abraham Abraham estaba en la incircuncisión. Aquí dice, mir, que Abraham estaba en la eh, miren, si no en la incircuncisión. ¿Verdad? Era incircunciso. Y recibió la circuncisión como señal, o sea que Acuérdense que los judíos practicaron la circuncisión, ¿verdad? Como señal, dice aquí, mire. Como es, es como el bautismo. Nosotros tenemos, el bautismo es como el testimonio público de nuestra fe, de, de la salvación que ya recibimos, hermanos, eh, y, y cuando vamos a bautizarnos, ahí estamos dando testimonio de lo que ya ocurrió en nosotros en el pasado, que fuimos ya salvados. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Ya? Entonces, letra B. Abraham vivió por fe. Muy bien. Estamos hablando de Abraham ahorita. Estamos introduciéndonos a Abraham. Vivió por fe. Abraham. Muy bien. Entonces, ¿qué, qué vemos acá? Bueno, número uno. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo dice Hebreos 11:6. La vida de Abraham se caracterizó por la fe. Abraham hizo decisiones por fe de obedecer la palabra de Dios sin conocer los detalles o el resultado final. Hermanos, ¿oyeron lo que acabo de decir? Bro? Veámoslo. Por la fe, de Abraham, siendo llamado, observen, hermanos, observen. Miren, aquí está el llamado. Obedeció. Para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué les parece a ustedes esta decisión, hermano? ¿Ah? sal de tu tierra y tu parentela no es fácil esa decisión no es fácil hermano no es fácil hermano no es fácil verdad este No es fácil. Eh, esa decisión de haber, de haber, de haber salido de, 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 de su tierra y de su parentela no fue fácil. Dice: para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Observen: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, número uno, Dios dijo a Abraham que fuera a la tierra que él le mostraría, y luego él confió y obedeció a Dios. Abraham vivió por fe y obedeció a medida que la voluntad de Dios le fue revelada hermanos eh, es bien tremendo lo que Abraham decidió hermano ¿Me entiende no es fácil miren o oh, solo ese desierto que está ahí hermano a lo que se iba a enfrentar este hombre ya muy bien. Número dos. La fe siempre tiene que tener un objeto digno tanto para la salvación como para la vida cristiana. Observen, la fe siempre tiene que tener un objeto digno tanto para la salvación como para la vida cristiana. Proverbios tres cinco, Hechos dieciséis treinta Romanos once seis, la fe de un creyente aumentará en la medida que someta su, 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 podemos decir su, su mente, eh, someta su mente, mire, a la poderosa y viva palabra de Dios. Abraham confió en Dios y en sus promesas. Estaba persuadido de que Dios sería fiel en su carácter y en su, y a su palabra muy bien aquí hay muchos pasajes hermanos dice que la fe siempre tiene que tener un objeto digno tanto para la salvación como para la vida cristiana vea eh, eso eso lo dice aquí eh, eh. vamos a ver vamos a ver Hebreos once once por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dar luz aún, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esta también ella, ella, ella vivía por fe. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué interesante esto, hermano, pero. Eh, antes de tocar esto, este, estos pasajes, hermanos, quiero, quiero mencionar tal vez Proverbios 3.5. Alex, puedes leer Proverbios 3.5. Ya, ahorita. Solo que tengo otra versión. Está bien, no, no hay problema. Está bien. Vaya, dice así, Proverbios 3.5. Verso 5, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoye, y no te apoyas en tu propia prudencia. Uh -huh. Muy bien. Hasta, Muy bien. Ahí. En la versión de Reina Valera dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Ya. Yeah. En esta versión dice: confía, es mejor todavía. ¿Vean? ¿Vean? Sí, sí. Eso, eso es ese, ese vivir por fe, esa es dependencia del Señor, ¿verdad? En Hechos 16, 31, este es el caso del, del carcelero de Filipo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Y qué le dijo, qué le dijo, hermano? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, la fe tiene que tener un objeto digno tanto para la salvación como para la vida cristiana. ¿Cuál es el objeto digno? Es Cristo. Es el objeto correcto. Jesucristo. Es el objeto correcto. Y para la vida cristiana es vivir, eh, hermano, eh, también dependiendo del Señor Jesucristo. Es vivir viviendo por fe en el Señor Jesucristo. ¿Me explico, verdad? Bien, ahora dice, la fe de un creyente aumentará, o sea, en la medida que se somete que someta su mente, oigan bien hermanos, ¿cómo va a aumentar la fe? A la poderosa y viva palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 10, 17? ¿Qué dice hermano? ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien se sabe Romanos 10.17? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Te dan cuenta? Cómo aumenta la fe de un creyente cuando se somete, cuando somete su mente a la poderosa y viva palabra de Dios. Entonces Abraham confió en Dios y en sus promesas. ¿verdad? Estamos Romanos 11, once nueve, ¿verdad? Eh, bueno, ese no lo tenemos acá, pero tenemos once once. Aquí tenemos ¿verdad? El, el caso de Sara, el once trece once trece. ¿Ya? Dice que murieron por la fe, los héroes de la fe murieron todos, esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué tremendo estos creyentes, va. Dice el 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofreció a su unigénito. Hermano, llegar a este punto de ofrecer al hijo, hermano, eh, pero esto lo aprendió en la escuela de la fe. Ya vamos a ver más lo que todo lo que le pasó antes de llegar a, a, a confiar en el Señor cuando ofreció su Hijo. Bien tres. El creyente tiene que aprender a andar por fe, confiando y obedeciendo a Jesucristo. La vida de fe y descanso es una vida de dependencia de Dios y de su palabra. Al caminar en comunión con Jesucristo es una vida de relación, no de activismos u obligaciones, hermano religioso. Un creyente nunca crecerá espiritualmente hasta que conduzca su vida en dependencia, dependiente obediencia a Dios y a su palabra. San Juan 15, Colosenses 2, 2 Corintios, Galatas 2.20, Hebreos 10.35. Hermanos, eh, los creyentes debemos de aprender a andar por fe, confiando y obedeciendo a Jesucristo. Hay personas que no están viviendo la vida de fe y descanso. Es una esa vida de fe y descanso, es una vida de dependencia de Dios y de su palabra. Me explico. Es una vida de relación. No estoy hablando de activismo. Vea. No estoy hablando de. Claro que en la iglesia podemos hacer muchas cosas como vendimia y cosas así. Hay gente que cree que con eso. Pero no, hermano, eso está bueno ¿verdad? porque se recaudan fondos para la iglesia. Pero no estamos hablando de eso, hermano, estamos hablando de una relación con Dios, una dependencia del Señor, ¿verdad? la vida de fe y descanso. Me entiende. Eh, bueno, Vean aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Miren, yo dos grandes realidades. Cristo murió por nosotros, nosotros morimos con él. Ahí estoy, yo juntamente crucificado. ¿Ya? Eh, y ya no vivo yo. O sea, ya no es el yo, ¿verdad? Yo primero, yo segundo, yo tercero. No. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo aprendió a vivir por fe. ¿Verdad? Pablo aprendió a vivir por fe. Pablo entró a la escuela de la fe. Hermanos. Ustedes notan la preparación de Pablo fue varios años para empezar el ministerio. ¿Ya? Aproximadamente fueron quizás unos entre 20 a 30 años de preparación que tuvo Pablo para entrar al ministerio. Ejemplos. Dice, viviendo por fe en el Antiguo Testamento. Hebreos 11, viviendo por fe en el Nuevo Testamento. Esteban, Esteban, Timoteo, Pablo, Epafras, Pedro, María. Eh, vamos a ver, hermanos. Esteban, por favor, hermano Saúl, hechos 6, 3 al 8. Hechos 6, 3 al 8. Ahorita lo busco, Dice hecho tres de seis al ocho, me dice verdad. Sí, dice hecho tres. Dice más Pedro: Dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le abrimaron los pies y tobillo. Y saltando, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Tenía Pedro relación con Dios? Sí. No tengo plata ni oro, él no estaba enfocado en lo material, pero lo que tengo te doy. Tenía Jesucristo en su vida. Vea, vámonos a Esteban. Eh, Hechos 7, hermano Saúl, Hechos 7, 55 al 60. Hechos 7, ¿verdad? Sí. 55 al 60. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. Y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y uh -huh. puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Gracias. Esteban, ¿aún le tenía puesto los ojos? En el cielo. Él estaba, él, él estaba dependiendo de Dios, ¿verdad? Aún en el momento más difícil de su vida, hermano. Él miró el cielo abierto, vio, es él, 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 un hombre de fe, ¿verdad? Un hombre de fe. Y así pudiéramos enumerar, hermano. Quiero que lean Colosenses 1.7, Alex. Voy. Dice Colosenses. Eh, capítulo 1, verso 7. Así lo aprendisteis de Epafras. Epafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Hasta ahí? Muy bien. Pablo da testimonio de Epafras. Era un creyente. ¿verdad? Sí, a mí. Era fiel. Y, hermano, nadie puede ser fiel si no está dependiendo del Señor. ¿Verdad? En dependencia del Señor, viviendo por fe, ¿verdad? Entonces, viviendo por fe, eh, así se vivía, tenía que Abraham vivir. En el Antiguo Testamento, Abraham tenía que aprender a vivir por fe, ¿verdad? Y en el Nuevo, hermanos también, bueno, en Hebreos 11, de hecho, ahí se ve la, la gente que vivió por fe. Y si ustedes leen Hebreos 11, van a ver, por fe, por fe, a ver, por fe, fulano, por fe, por fe, por fe. Por fe. Entonces, ahí, ahí, hermano, eh, eh, vivir por fe es la escuela en la que Dios nos quiere meter, hermano, y que estemos ahí, va, metidos en esa escuela de la fe. muy Bien. Miren, si ustedes usted están familiarizados con los tres tiempos de la salvación, ¿verdad? Vale, Si ustedes ven la justificación, hermanos, es por la fe sola. La justificación. ¿Ya? Usted ven la condición solo por la gracia, por me, por de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. La santificación, hermano, que es el segundo tiempo de nuestra salvación es también por gracia de Dios mediante una entrega diaria en dependencia de Jesucristo. Entonces, es también o es por fe también, ¿ya? Es por fe. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las justificaciones por la fe, la santificación es por la fe, ¿verdad? Tenemos que estar bien familiarizados con eso. Acuérdense que el inconverso, ¿verdad? se deja guiar por su propia naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero nosotros los creyentes tenemos una nueva naturaleza una nueva naturaleza siempre tenemos la naturaleza pecaminosa hermanos que ahí está neutralizada verdad eh, tenemos al espíritu santo dentro de nosotros verdad que es uno de los recursos de la gracia de dios provista a nuestras vidas hermanos qué bendición es hermano, saber eso. Ahora, hermano, ustedes saben que cuando eh, una persona, ¿Verdad? Pone su fe, la fe, fíjense bien, su, la fe, pone su, la fe sola en Cristo, en Cristo solamente, ¿Verdad? Esta persona viene a formar parte de la familia de Dios. ¿Ya? Cuando yo creo en Cristo, yo vengo a formar parte de la familia de Dios. Lo dice San Juan. ¿Vea? Dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos parte de la familia. Nacimos en la familia de Dios. ¿Verdad? Ahora, hay que vivir por fe. ¿Me entienden? entonces, pero cuando la, el creyente no vive por fe, este creyente peca y se sale, aquí está la flecha, se sale de la comunión con Dios. Pero cuando confiesa, hermano, regresa a la comunión. ¿Entiendes? Eh, eh, así es esto, ¿verdad? De, eh, necesitamos aprender a vivir por fe, hermanos. Necesitamos aprender a vivir por fe, ¿verdad? Así es que, eh, hermanos, espero que esta tarde eh, ustedes hayan...